¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy es miércoles, por lo tanto es día de Bravo y Nao, así que vamos. Es el Bravo más Bravo, es el Nao más Nao, es el Bravo más Bravo, es el Nao más Nao. Bueno, como no podía ser de otra manera, he esperado a que se, digamos, calmasen las aguas para hablar de lo que voy a hablar hoy. Y ya sabéis que los Bravo y Nao solo saldrán siempre y cuando haya algo en lo que meterse o por lo que meter el hacha a ver qué pasa. De lo que os quiero hablar hoy no es de otra cosa que de Grand Theft Auto y de lo que es el mundo, de lo que ha pasado a partir de su lanzamiento hasta el momento en el que nos encontramos ahora con el tema de GTA Online. Bien, primero voy a dar el Bravo hoy, cambiando un poquito la tónica de siempre, que siempre doy el Bravo, el Nabo antes, pues hoy voy a dar el Bravo primero, porque creo que es bastante evidente el Bravo que le tenemos que dar a Rockstar por sus gráficos, por su narrativa, por su historia, por los personajes, por Trevor, aparte de todo, y por el mundo que han creado en Los Santos, todos los easter eggs, la historia que hay detrás y la de detalles que hay que probablemente nos tengan durante muchos meses pensando que nos hemos dejado algo, y seguramente seguiremos encontrando cosas con el paso de los meses en Grand Theft Auto, es decir, y no solamente con el tema del online, sino en Los Santos en sí, o sea, encontraremos muchas cosas durante los próximos meses y seguirán saliendo cosas cada día. Así que por eso, enhorabuena a Rockstar por su Grand Theft Auto 5. Bravo y Nabo, Bravo, Bravo y Nabo, oh. Una vez dado el Bravo, vamos a dar el Nabo, al revés que siempre. El Nabo lo vamos a partir en dos y vamos a darle la mitad a una parte y la mitad a otra. Seguimos hablando de GTA V y es que todo el polvo que se levantó con la venta del juego, que si alguien lo vendía, la gente que lo vendió el viernes, gente que lo pudo comprar el sábado, incluso el domingo, o hasta el jueves, incluso por la tarde, noche, ya había gente jugando y subiendo fotos a Instagram y vídeos a YouTube, ahí se la jugaban a tope. Bueno, de eso os quiero hablar y de cómo podéis conseguir el juego antes. El juego lo podéis conseguir antes si bien o bien te lo habían enviado mal, como hicieron los de Amazon, que ya el propio viernes ya mucha gente tenía el juego en sus casas, lo cual era ilegal y les caerá una auditoría seguramente. Y a todas las empresas, bueno, todas las tiendas que vendieron el juego antes de tiempo, todas no lo sé, pero muchas, cuanto más grandes, pues les caerá una revisión, una auditoría por parte de Take-Two Interactive, que es quien la distribuye aquí en España. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una auditoría? Pues si tú has vendido el juego antes, encuentran un ticket que pone el nombre de tu tienda y el juego Grand Theft Auto, pues tienen derecho a reclamarte, oye, ¿qué ha pasado? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Pues sinceramente creo que ninguna. ¿Qué puede ser? Que Rockstar, el próximo juego que saque dentro de 4 años, pues no te lo envíe. ¡Qué miedo, Rockstar! ¿Me vas a quitar los juegos los próximos años? Bueno, en ese transcurso de tiempo pueden pasar muchas cosas, y es que a las tiendas pequeñas no se les va a distribuir si Rockstar lo decide así, o Take-Two, quien demonios tenga la palabra, pero merece la pena, el riesgo, yo creo que para esas empresas. Me juego lo que sea que si Game hubiese decidido sacarlo el viernes, saltándose a la torera cualquier embargo y cualquier fecha de salida y tal, no les hubiese pasado absolutamente nada, ya que representan el 70% del mercado de videojuegos en España. No hay ni GameStop, ni Fnac, ni El Corte Inglés, ni nadie le llega ni a la suela del zapato a nivel de ventas. ¿Qué pasa? Que bueno, nos puede gustar más o menos, sí, pero es monopolio y tienen la mayoría de las ventas porque están muy bien posicionadas, porque están en muchos sitios y por tantas cosas, por la confianza de ir al mismo sitio, conoces al tío, ay, no sé qué, tal. Por eso es por lo que compramos muchos de nosotros en Game todavía. ¿Qué es lo que me parece mal? Me parece mal que nos culpen a nosotros porque nos vendan el juego antes, que le cayese un strike a Willy Rex por hacer un unboxing de la caja, de la maldita caja, nada más, que no muestra nada de dentro del juego, ni gameplay ni nada, me parece muy exagerado por parte de Rockstar y es como, tenemos el poder de dar strikes, ¿sabes? Eso es lo que me parece mal y que nosotros no tenemos la culpa, cuentas baneadas que ha habido en Xbox Live y en PlayStation Network simplemente por jugar al juego antes de tiempo. ¿Qué culpa tiene el jugador de que se lo hayan vendido antes? Obviamente, no tenemos que saber los jugadores, a lo mejor nosotros sí y la gente que está suscrita a mi canal, que es más, les gustan más los videojuegos o son más fanáticos, vale, bueno, sí que deben saber que el juego sale tal día, pero mi primo que juega de vez en cuando, solo juega al FIFA y al GTA, ¿por qué demonios tiene que saber que sale el día 27 de septiembre? Fail. 17 de septiembre. ¿Por qué lo tiene que saber? No lo tiene que saber. El tío va a la tienda, si está a la venta, pues se lo compra y hasta luego. Entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros los consumidores de que las tiendas se salten en la torera esa fecha de salida? Por eso, precisamente, yo me lo compré legítimamente, pero lo compré antes de tiempo.
que ¿cuál es el problema? Ninguno, simplemente que yo lo vi, pude acceder a él, lo compré y ya está. ¿Es culpa mía haberlo comprado antes? No, yo quiero el juego antes porque tenía un monazo impresionante de jugar y la de gente que se estaba pegando en... haciendo cola en sitios que saben, sabemos que en esta tienda de tal sitio lo venden, pues se fueron hasta allí, estuviese donde estuviese, en taxi, en coche, en metro, en bus, en bici, para comprarlo. Ese es el poder de GTA y ese es el poder que tiene Rockstar, y que debe de entender que nosotros, los usuarios, los compradores, tenemos el poder de decir: mañana no queremos comprar tu maldito juego. ¿Por qué? Porque nos ha tratado como el culo. Bien, a los que han expulsado de PlayStation Network, creo que el ban solo era de 2 semanas, o sea que tampoco va a pasar nada. Y en Xbox Live no sé si están todos baneados de por vida o no, pero aún así me parecería muy, muy, muy... muy mal por su parte que no hiciesen algo al respecto o que esas personas pudiesen recuperar sus cuentas. Así que creo que he expresado mi punto de vista en este sentido. Me pongo de parte del consumidor siempre, porque yo soy consumidor, pero también hay que entender a las tiendas pequeñas que intentan rascar esas pequeñas ventas esos días, porque para una tienda pequeña vender 5 o 6 GTAs es pagar el alquiler del local donde están, y para una tienda grande vender 5, 6, 7 no significa nada. Así que bueno, esas ventas que han perdido las tiendas pequeñas, a ellos les pueden haber salvado el mes y poder haber pagado la luz y el alquiler del local donde están, donde tienen la tienda, y a las grandes cadenas no les ha supuesto nada. Eso sí, competencia desleal siempre es desleal y siempre la voy a ver mal. Así que bueno, cada uno tiene que mirar por sí, y lo único que podemos hacer y esperar es que la próxima vez Rockstar, Take-Two o quien demonios tome la decisión, se ponga de acuerdo con las tiendas para que todas saquen el juego a la venta a la vez y estemos todos en igualdad de condiciones. Bravo y nabo, bravo, bravo y nabo, oh. Y la otra mitad del nabo, la otra parte de este pequeño nabo que quiero repartir hoy, no es ni más ni menos que también para Rockstar, por supuesto, porque dentro de te hay que decirte cuando haces las cosas bien y también cuando haces las cosas mal. Y creo que GTA Online no estaba preparado ayer cuando lo abrieron para la avalancha de gente que iba a entrar. Entramos todos como locos: ¡oh, ya lo tengo! Yo pensando todos que hay que descargárselo. No hay que descargárselo, simplemente una actualización de 50 megas más o menos, te la descargas y ya puedes entrar supuestamente a jugar. Cuando arranca la partida le das al botón, a la A o a la X en función de donde estés jugando, en Xbox o en Play, y ya entra directamente, se une al online y ya puedes jugar. ¿Qué pasa? Que no se podía unir, pues, probablemente el 80 o 90% de la gente no se podía unir, simplemente podían acceder al contenido que está en el disco de la parte online, es decir, conducir un poco, estar con la mar ahí y tal, hacerte el personaje, y una vez te haces el personaje, pues ya entras en el mundo, quieres hacer algo y no puedes hacer nada porque no se puede guardar. Entonces, también muchos archivos, muchas partidas guardadas de la parte offline han sido corruptas después de entrar en el online y volver al offline, ¿no? Y esos archivos han sido corruptos, se han estropeado, vaya, no sabía decirlo, se han estropeado, entonces no pueden seguir con sus partidas muchas de las personas que están. Es decir, que lo habéis hecho mal de todas. Yo entiendo que la actualización ha arreglado muchas cosas, sobre todo conectividad con la app para el iPhone o para el iPad, porque no ha salido en Android todavía. Ha arreglado cierta conectividad con la aplicación, pero en la parte online ha sido un completo desastre, no hemos podido jugar prácticamente nada y solamente pues algunos se han encontrado con otros, tal, pero ha sido muy poquita gente y la verdad es que estamos un poquito decepcionados, porque con el hype que teníamos cuando salió GTA es como wow, lo ponemos y funciona todo perfectamente, salvo que instalases el juego. Pero en la parte online hemos intentado entrar y no hemos podido, por eso ahora mismo no veréis muchos vídeos de la parte online. Y por ejemplo, Machinima tiene las santas narices, que he visto un tuit de Cora antes y me ha parecido espectacular. Machinima dice: oh, GTA Online, titula el vídeo de 4 horas. Y claro, como no les funcionaba, pues se han ido puesto a jugar el offline y han dejado el título ahí del vídeo. Entonces será un vídeo que tendrá chorrocientas mil millones de visitas, pero será un vídeo mentira. Así que Rockstar, enhorabuena, porque te has llevado un buen nabo hecho en dos. También te has llevado un bravo, así que te lo llevas todo. Llévatelo todo, el bravo, el nabo y todo. Bravo y nabo, bravo, bravo y nabo, oh.
Y hasta aquí, amigos, este Bravo y Nabo de la semana. Recordad que solo voy a subir Bravo y Nabo siempre y cuando haya algo bueno o malo, o siempre que haya algo de lo que hablar, algo conflictivo, alguna polémica sobre la que hablar dentro de los videojuegos, ¿eh? No salsa, no Dallas, no nada de eso. Y nada más, chicos, que sepáis que, bueno, la campaña está siendo subida a la de GTA V en mi canal secundario, y os dejaré el link en la descripción por si queréis pasaros y echaros unas risas conmigo en mi cara. Y nada más, chicos, soy Tony Ensi, me podéis seguir en Twitter, en Facebook, y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Adiós. Si tú quieres te puedes suscribir. No hay ninguna cosa que me haga más feliz. Espacio patrocinado. Recordad que en códigobox.com podéis encontrar Microsoft Points y juegos muy, muy baratejos. En la descripción tenéis un código, ¿de acuerdo? Para que entréis y os hagan un descuento especial y especialísimo. Y pues si os apetece, pues ahí lo tenéis en la descripción.